así. Ahí, ahí. Es como cabecea, mira, mira, mira el puntero. David, qué grande es. Ahí, en la ola, en la ola. Ahí la tiene, ahí la tiene. ¡Lo ves! ¡David, qué grande es! ¡Qué bicharraco, madre! La dedico muy especial a la mamá. ¡Mamá! Por ti. ¡Mírala! ¡Se ha pescado tu niño! ¡Mírala! Familia, a todos vosotros. Chico, y es grande, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Hola, ahí! Pacho, buenos días. Buenos días. Aquí estamos. Un día más. En el pesquero. Ahora ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Al Yunquillani. Ha dicho Yunquillani. Yunquillani. Al niño. Pues ya está, familia. Como habéis visto, hemos estado montando. Han venido los compañeros. Ahora los veréis. Hacia un dica gustico. Manuel, ¿habéis salido pescado ya hoy? Vamos a ver, esperemos. Ya toca, Manuel. Ya estoy, toca. Si sea una herrerilla, o sea, algo. Algo, algo saldrá, digo yo. Bueno, a ver lo que sale. Pues familia, vamos a empezar la jornada y a darle duro. Vamos, Manuel, dale a esto. ¿De dónde estamos hoy? Ah, vale. Hoy estamos en... No sé. No sé, al lado del no sé, que es Castel. A ese. En Castel de Ferro. Hoy no hemos venido aquí, Manuel. Hoy nosotros no nos movemos mucho. Hombre, en verdad nos movemos. Porque nosotros vivimos en la capital. Uy, como suena eso muy fino. Uf, capital. Familia, Castel de Ferro. A ver lo que se para hoy. Manuel. Vamos a ver. Dale eso. Y. Voy para allá. Voy para acá, ven aquí. Familia, aquí han venido a acompañarnos. Aquí con mi Yankee. Hola, bueno. Ahí, mi Paco y mi Rafilla. Ese es el día, familia. Con ellos. Padre e hijo. Ese es el ahí. Día de pesca con ellos. Qué grande soy. Vamos a echar un ratico. Y para nosotros que os vengáis. Seguro que Agustico vamos a estar, aunque no salga pescado. Bueno, Paco, algo saldrá. Que digo toca, yo, que toca yo. Que salga algo. Yo creo que sí sale hoy algo. Pues a ver, es verdad y Dios te escucha. Pues sí, Dios quiera. Pues ya está. A la familia, que un placer que vengáis con nosotros. Y nosotros encantados de la vida. Así que a darle duro y a ver lo que nos depara la jornada. Venga, familia. Vamos. Un abrazo. Familia, que ya hemos lanzado, ya la tenemos lanzada. Y ahora está ahí el Manuel. Pero familia, que se viene el desayuno. Hay que desayunar, ¿eh? En el Yankee. ¿Vamos a desayunar o qué? Manuel, ¿qué has traído hoy? Hoy culebilla y poquito de eso, de chocolate. Culeba y poquito. Vamos, no te mires. Y el Mercadona aquí en la mesa.
ala, ahí. La prueba y los foquitos. Familia, a ver si quieres dar hoy algo, ¿no, Manuel? Sí, hoy sí. Hoy sí. Pues Rafa. Vamos a ver. Vamos a ver ahí, mi Paco. Ya ni bolo, vaya. ¿Cómo, Paco? Grande, grande. Hola ahí, enhorabuena, Paco. Gracias. Por otra. Pues la otra vez me dieron que, porque tampoco tienes cama. No tienes cama, lo tocáis y no tienes cama. Y me dieron, en uno me dieron una serviola. Pues fíjate. Escucho. Ahí está, familia. Lavín. Cacho bicho. Ya no bolo. Hola. Ya no hay bolo, Paco. Ya no hay bolo, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Está dedicada para todos los yankees. Hola ahí, muchas gracias. Para todos. Ahí está, familia, la acabo de lanzar. Mira, mira, mira. Pues... capaz de ver ahí algo, ¿eh? Yo creo que sí. Mira, 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 mira. En banda. Vamos a mirar, a ver, familia. Vamos a ver, que parece que la han tirado ahí. ¿La ha puesto en banda? En banda. La ha puesto en banda. ¿No? Sí. ¿Sí? Dice que sí, el Ale. No era muy grande. Vamos a ver. Bueno. Está tirando, ¿no? Bueno, vale, ya no tiene polvo, tú tampoco. Ahí viene. ¡Vaya! ¡Vaya tela! Una herrerilla. Una herrera, buena. Gracias. Una herrerilla buena. ¡Hola ahí, mamá! ¡Hola ahí, la herrera! ¡Vaya! ¡Mamá! Para ti, cariño, te la dedico. Y para todos los que estamos aquí, todos los yankees. Toma. Para todos, muchas gracias. Hola. Seguimos. Vamos por otra. Ya, la acabo de lanzar ahora mismo. Y otra vez le están dando. ¿Eh? En bando. Y en banda, ¿eh? Vamos a ver, familia. Claro. Vaya, nene. Vamos, familia. Esto. Joder. Una cagona, ¿no? Yo creo que es una boguilla. Una boguilla, familia. Hola. Para todos vosotros. Gracias. Gracias. Familia,
Ahí se ha puesto otra vez la caña en bando. Ahí está. Vamos a ver si tiene algo. Y ya está, aunque no está morrando para adentro, pero vamos a verla. Venga. Toma, Manuel. Vamos a ver. Es que no le tiran ahora. ¿No? Creo que le han hecho una milla, creo, ¿eh? Ya la recojo. No, ya recógela. ¿Viene? ¿Dónde está? Ah, sí, mírala. ¡Toma! Otra herrerita. Una herrera, Paco. Otra herrera. Esa es del mismo. No, una milla. ¿Sabes una milla más grande? Ojo, vea, ¿eh? Igual una milla más grande, ¿no, verdad? Sí. Pelín. La segunda, sí. Familia, para todos vosotros, mamá. Ahí está. Ya llevo dos, te quiero el doble. Madre mía. Seguimos. Vamos a por ella. Familia, ahí le están dando ya la caña del Paco. Lavín, vamos a ir a mirarlo, vamos a ir a mirarlo. Desde aquí lo he visto. Vamos, mi Paco, voy para allá. Mira carreones, mete. Mira, toma. Vamos a ver, Paco. Sí, yo creo que sí, le ha pegado otra o cuatro. Vamos a ver, Paco. Mira la del niño, caña en banda la del niño allí. Ya le han dado caña en banda, vamos a mirarla. La silla la tiene enredada con esta. Pásala por debajo si quieres eso. Por debajo. Baja por debajo. Bueno, ya está, ya la he levantado. A la una cagona. Bueno, una boquilla. Al agua. Paco, bueno, mira. Ya tienes una ahí. Enhorabuena. Vamos a ver el niño que le ha puesto la caña en banda allí. Hola ahí, mi Paco. Esa se la dedico para que no nos quiera. Pues ya estamos a ver al niño. Mira, allí está la del niño, se ha dado la huerta. ¡Ale! Mira a ver. Ahí está. Se le ha dado la huerta y la ha visto desde allí que la ha tirado otra vez para adelante. Vamos a ver, que está ocupadillo ahí. ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí encima? ¿Qué? ¿No estás peso? Oh.
Pues no. Pues ya está, familia. Pues no han enganchado. Pues se la habrán comido. Bueno, pues vamos a recargar y la echamos otra vez. Ya la he visto moverse. La iba a matar entera, se me ha partido, pues mira, para otra tapa. Ya tiene otra tapilla ahí, claro. Toda la vida muy mala, mano, ¿eh? Ya ves. Y tanto. Oh, sí. Y tú a una esquina. Y tú a una esquina. ¿Eh? Rafa a una esquina y yo... Y el Manuel a otra. A la otra. Tú es que no te has dado cuenta de lo que han hecho, ¿no? No. Pues venían ellos con su cañero así puesto, su carrillo, y con la otra mano ya venían sacando los pinchos para ponerlo. Ahí en mitad. Mira. En mitad, uno ahí al lado, no, otro un tico. Vamos a cambiarnos ahora mismo. Venga, yo me voy allí. Venga. Venga, ahora mismo. Sí, hombre. Ahora nos vamos a cambiar. Ahora me veo yo el sitio de los pescadores. Claro, es que como ellos se conocen el sitio, que estuvieron el otro día, yo aquí en este lado. Yo estoy en el mismo sitio del otro día y saqué un besugo en toda la tarde y noche. Un besugo. Ale, yo me voy a poner aquí, tú te pones aquí, Ale. Ahí está, los dos juntitos. Y el Rafa a una esquina y el Manuel a otra. Sí, el niño a una esquina y el pai a la otra. Y el Rafa está donde salió la calabaza, en el mismo sitio. Y a mí allí al lado de las piedras, allí al lado del muro acá, que ahí no entran ni moscas. Ya está. Ya está, es lo que hay. ¿O dicen que es uno de los mejores sitios que hay acá? Ya está. Es de los mejores sitios y todavía no está bien ni un tironcito. Sin pescar una escoba. Bye. Tú no te preocupes, Rafa, que tú el cebo lo sacas enterico, igual que yo. Seguro, ya ves. Yo ya no, estoy revisando un par de veces. Ellos no gastan, ¿no? No, nosotros con la misma nos pegamos todos los días. Me parece que la ha cambiado ya dos veces nada más. Yo también, yo, hombre. Dos veces. Yo no lo he cambiado más. Porque y, no y el Paco es tirar. Y pim pim. Sí, una vez. Una cagona y un lisiado de. Pero si no es por eso, es la ilusión de ver la caña. Ahí está. Porque como no sabes lo que es. Vamos a tener que contratar un buzo. Y que vaya caña por caña tirando de los hilos. Eso no, hizo la calabaza hizo así. Estaba este tirándole por debajo. Ya ve. Picadón. Pero que sí, que las esquinas están más recibidas. Los otros ahí, a Carbón Roja. Es que no, ahora mismo cambiamos. Tiene en todos lados, se va. Y no vas a tirar y pum. Y ahí está pescado. Todos maritos para ellos. Ahí está. Pescado, ¿eh? Me pasa que es caguna porque caga. Pero es pescado para comer, pues yo no sé cómo estará. Yo no lo he probado. Mira, yo no me lo voy a llevar nunca. ¿Habéis visto, no? No hacen nada más que para pescar. No, estamos conversando lo que es la realidad de la pesca. De venir corriendo con los pinchos en la mano. Para que tú veas lo que es no venir a pescar en vez de cuando no. Para venir el viernes te esperas entero del parque. Claro. Como no viene el viernes, pues no la ha jugado hoy. Ya, claro. Pero que yo no sabía los sitios. Pero que da igual, porque yo vine el viernes y me han puesto en el mismo sitio allí. Tú, claro, allí, tú, no, a ti te ha dicho tu padre, tú allí. Tú allí. Tú allí. Claro. Y claro, tú allí, el Paco ahí, el Miguel es aquí, el niño aquí, pues yo dónde, a la esquina. Toma, ¿cuál es tu cerveza? Ya está. Eso lo da pues. Familia, vamos a ir pescar mano de Argondo. ¿Cómo va la tubo? Ya de Junior. Oh, que aquí tú estás más bueno. Vamos. Familia, caña en bando. Y el Manuel se está riendo de mí. Caña en bando. Pues yo no sé si. Si habrá algo o si no, no lo sé. Claro, voy a tensarla un poquillo a ver. Pues puede ser, ¿eh? Sí. Venga, vamos a mirarlo. Ha venido para acá entera, he visto yo ir acá arriba. Ha venido aquí.
pero ahora no tengo nada, pero te digo la defensa. Vamos a ver, esta pasa igual. ¿Hay algo, Ale? Ahí viene, míralo, una herrerilla, una chiquitusa. Oh, vienen muchas ahí. Uf, hasta las trancas. Bueno, familia, viene sangrando. Esta alzardero. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Está para todos nosotros. Y para todos los que estamos aquí, para mi mano, es que se me enrique. Gracias, pero que otra vez me vengo yo con los pinchos antes. Emilia, la acabo de tirar ahora mismo que le estaba destensando el freno. Y ha sido tirarla y no vea. Mira. Pues, vamos a ver si tira otra vez. Y otra vez la sacamos, sí, yo creo que sí. La va a poner en bando. Ahí. Pues. Yo creo que sí, ¿verdad? Vale, sí. Bueno, el Junior la va a recoger ahora. El Yankee Junior la va a recoger. Sí está. Vamos ahí. Despacito. Acércate. Calorín. Ahí. Pon la cañera de la IU. Allá y te la traes así. Vamos. Ah, que están liadas las dos cañas. Pero por ahí viene despacio. Míralo. Ahí está. Vamos ahí. Tírale. Tira, un oblao. Dale. Gracias, Rafilla. Toma. Hola ahí. Una obla. Qué buena obla, ¿eh? Buena obla. Así le metí a los envistas que la está metiendo. Sensaciones. Está chulo, ¿eh? ¿La has notado cómo tiraba? Hola ahí. Cómo me alegro que la haya sacado. Pues ya está. ¿A quién se la dedica? A mi familia directamente. A tu familia, a todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, pues ya está, familia. Bueno, habla. El Paco se va hinchado. Seguimos. Familia, ahí está la caña de hermano. Ya le están dando. Espérate, que me voy a poner al contra del sol. Era pequeño. No te quejes más. Era pequeñito. Ahí está. Bueno. Hoy está en el aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver.
Por ahí viene, familia. Yo todavía no veo uno. Mi hermano tampoco ve, ¿no? ¡Un plomo! Se la han comido todo. Bueno, como lo han dejado. Mira cómo lo han dejado. Oh. Pues ya está. Manuel. A recargar. Voy a bajarle el rapillo, venga. Ahí, más para abajo. Más para abajo, hasta lo último. Ahí, el topecillo de silicona que se la ha subido. Pues ya está. Ahí está. Hola, familia. Vamos aquí. Así está hoy la más. Mira. Bueno. Vamos a ver lo que nos depara, familia. Bueno, familia, mirad lo que le voy a poner. Le voy a poner la boca. Ahí. La hemos metido. Por aquí un anzuelo. Y ahí otro anzuelo. Le hemos puesto un corcho dentro para que no flota, pero para que por lo menos esté más levantadillo cuando la marea la mueva, porque se levanta un poquillo, mira la avispa. Y ya está. Y la vamos a poner. Le hemos puesto un 50 de gameta, de un metro más o menos. Y... casi 2 metros tiene de gameta. Y ya está, y la vamos a echar. Y ya está. Di tú, por lo menos, en una caña le ponemos esto y probamos. Venga, familia. Vamos a ver, mi Manuel, que dice que trae algo. Vamos a ver. ¡No ve, Manuel! ¡La vi, qué pedazo doblado! ¡La ojo! ¡No vea! ¡Yo, Manuel! ¡Toma! ¡Enhorabuena! Ahí. La gamba. Ucho. La traga entera, La misma, no es. La quinilla, la quinilla. Pedazo de bicho. Para la mamá. Hola ahí. Todos los que estamos aquí, todos los suscriptores. Muchas gracias, Manuel. Enhorabuena. Gracias. Sí, sí, están más grandes. Vaya. Es que no le he hecho mucho caso porque está con la morrayilla. Pues mira. Al final está entrado. Todo está. ¡Hala! Se quejaba de la esquina, No. ¿Está peleado o qué? Sí, al principio no pesaba, pero no tiraba. Pero ahí ya sí empezó a tirar. Sí, es que a la obla estas son peleonas. Joder. Mira ahí. Mira, llega ella así. La gamba de hermano Familia, vamos aquí. Ahí la cojo. Sí. Vamos a ver, la puede coger hoy. Ahí, a ver. Hala, ya la tiene. Seguimos. Niño con hermano es que no da basto. Que la acaba de. Ahí otra vez. Y se la han llevado para el lado, Han llevado para el lado, Vaya. Mira. Ahí la está,
semillas del sarbo. Sí, sarbo. Lo han destensado. Ahora sí lo han destensado. Pues recuerda, a ver. Allí está Rafilla con el niño que le está echando una mano. Se han reado allí. Sí, ¿no? Vamos, hermano, Sí. Vamos a ver. Por ahí viene. Paulo. Ahí. Hay un escalón. Ahí ya está una boguilla, Manuel. Ahí está. Una boguilla. Que las bogas están gordas. Ahí, una boguilla. Y viene también con hilo ahí, viene con un hilo naranja. Mira, viene con un hilo naranja. Sí, viene con un hilo naranja, Manuel. Sí, vamos a quitar el resto del hilo. Ahí está. La boca. Manuel, enhorabuena. Manuel, que se viene. Que se viene, que se va a venir. Que ya es tarde. Sí. Ya vamos tarde. Ya vamos a ver si hacemos lo que quiere decir esto. El nivel. No, el nivel. Que este viene, Manuel. Vamos a nivelar la mesa. Venga, voy para allá, voy para allá. ¿Qué es lo que trae hoy? Pues mira, hoy traemos ajo. Ajo. Guindilla. Guindilla del terreno, Paco. Guindillo. Esta la sacamos en la otra. Guindillo. Y esto es cornicabra. Cornicabra. No lengua vaca, cornicabra. Y esto también es cornicabra, pero macho. Cornicabra. Sabe con tomillo. ¿Qué pasa? Sí. Con tomillo. Sí. La sartén. La sartén. Ah, como reluce la sartén, niño. Vaya, mira que te diga. No te mires, no te mires. 45 años. La tengo que llevar que la arregle. Mira. Sí. Bueno. Ya está. Piche, piche. Y un super mega nevera. Zeta. Ahí, uy, no. Zeta. Zeta. Vino blanco. Como una milla de agua. Vino blanco, rebajado. Oro líquido. El aceite. Venga. A ver qué pasó, mi. ¿Eso qué es? La chucha del niño. La chucha del niño. Echajera al niño. Toma. Niño. Ahora no te la vas. Mira, que vos te has pegado, ¿vale? Niño, mira, está espabilado. A ver qué pasó. Me vamos a asomarnos, familia. ¿Y eso pollo, qué es? Un pollo y pico. Un pollo. Y pico. Pollo y pico. Familia. Nunca me lo he dicho. Pollo y pico. Pues ya está. Ahora, el aceite, lo calentamos y echamos. Voy a comprar el pollo más grande que había. echa más pollo, ya está por pollo y pico. Mamá, no te mires, no te mires. Pero creo que viene aliñado, ¿no? Porque huele desde aquí. Pero es que le he echado tomillo del que viene. Oh, es que... No, es como huele, es que huele al campo, parece que estoy cazando. Paco, ¿cómo huele? La vi como huele eso. Espera. Mira, mira. Vaya. Vale. Madre mía. La vi como huele eso.
Pues familia, vamos a ir preparando y a encender. Con todo eso vamos a hacer ayer que cocina hoy. Ya está. Y con toda la cañifa que ha traído. Es que es lo que iba a decir yo ahora. Y ahí está el Paco y Rafillo. ¡Hola, familia! Que mira lo que han traído. No te mires, no te mires, pero que esta mañana ya le hemos metido ya ardiente, ¿eh? Que venía todo sin empezar, ¿eh? Que, mira, todo esto no lo hemos comido ya esta mañana. Esto también no lo hemos comido esta mañana. Eso falta por comer. Sí, toda la morcilla. Madre mía. No te estoy, no te mires, no te mires. Y la charcutería aquí al lado. No te mires, no te mires. Escucha, madre mía. Escucha cómo suba eso. ¡Jo! Pues, Lavín, ¿cómo lo vamos a poner, eh? Nos vamos a poner las botas, familia. Mira. ¡Ey! Ya está. El aceite. Manuel, hemos mirado el nivel. Para acá y para allá, pero para el lado no lo hemos mirado. ¿Ves? Hay que empujar de allí. De allí hay que empujar. ¡Halo! Sí, ya está eso. Venga, familia. Bueno, le voy a encender esto, hermano. ¿Eh, Manuel? ¿Está enciendo? Me espero. Es verdad que esto no lo hemos probado. He esperado. Hay que pelarlo abajo. Ah, vale, vale. Bueno, pues a poquito a poco, familia. Esto para que se tueste. ¡Halo! Familia, ahora os sigo enseñando. Manuel, ¿cómo va eso? Todo bien. Hostia, ya está por usted y yo estoy bien. Hombre, no me gusta estar porque si no amarga. Lo bajo, pero le echamos esto. ¡Vaya! Y le echamos el pollo. El pollo y pico. Pollo y pico. Mamá, no te mires y el pollo salta por la sartén. Yo me he tenido que traer la sartén grande, porque la de barro, digo como que no. Aquí hay pollo. Dice Manuel que está riquísimo. Hola ahí, familia. Que la ha llenado, ¿eh? Vaya. Pero ahora mismo. ¿Qué lo ha dejado ahí? Vaya. El Manuel ha probado ya el tocino, familia. El tocino, míralo. Manuel, ¿cómo está el tocino? El tocino está que no es, ¿eh? Está mejor que el pollo. Oh, yo voy a probarlo, ¿eh? Y yo también. Yo voy a meterle ya el diente. Vamos, familia. Yo quiero probar el pollo. Con tomillo del campo. Manuel, ¿cómo va eso? Madre mía, ya, ¿no? Va a incorporar, ¿no? Sí. Ya consumía la huella de la carne. Sí. Y ya se está friendo. Es que como con la huella, como le eche esto, que también suelta huella. Ya. Yeah. ¡Oh! Emilia, ahora decimos cuando termine, ¿no, Manuel? Sí, pues todavía le falta otro toque. El toque. Emilia, el último condimento, ¿no, Manuel? Vino con el agua, para no traerme vino y agua aparte por los chavales. Pues ya está. Para mover, rehogar, consumir y comer. Porque vino blanco normal, ¿no, Manuel? Pues ya está, vamos, familia. Familia, esto ya está. Mira cómo está eso. No te mires. No es la vis que lomos tiene eso, ¿eh? Son más gordos que la palmera.
Escucho. Aló. Familia, oye, vamos a comer. Toma a comer. Familia, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos, aproveche. Aproveche. Vamos. La primera vez que yo vi un tenedor. Es mi Paco. Hola, colega. Que aproveche mi Paco. Que aproveche a todos. Vamos, va por ustedes. Hola ahí. Emilia, no te mires, no te mires y mira la sartén. Mira la sartén, familia. No te mires, no te mires y se ve la mesa por debajo. De tanto rebañar. Manuel, está salido, pero bueno, bueno. Muchas gracias por la parte que me toca. Bueno, bueno. Ya ves, miro. Joder, pues ya está, familia. Ahora a revisar. Ahora o el familia, está el niño recogiendo. Se le han enganchado una con la otra, pero trae pescado. Vamos a ver, cruzado por encima. O bájala por abajo, abuelo. Ahí. Termina de recogerlo. ¡Hala! Otra cagona. Esta gameta hay que cambiarla, tiene un nudillo. Lo miro. ¡Hala! Ya está. La primera. Otra boguilla. Otra boguilla, familia. Enhorabuena, Ale. ¡Hala! Cuérgala, hay que desanzularla y echarla. Manuel, a ti en la tuya te están tirando. Tenía el cerro que la acaba de revisar y estaba entero, lo he vuelto a tirar y me van a tirar ahora. Pues le están tirando, ¿eh? Le están tirando. Tiene una que está, que la ha sacado y le están tirando a la otra. Vamos a ver, vamos a ver. Paco, que se lleva la caña, no va a dar tiempo a grabar la picada, niño. La como ha corrido el Paco. Paco, ahí lleva algo, ¿eh? Ahí lleva algo, ¿eh? Ahí lleva algo. Escúchame, pues le ha pegado un cacho de tirón, ¿eh? ¡Oh, oh, el Paco! Sí, sí, me la ha enseñado a mí antes. ¿Qué me has dicho? Tengo esto, lo pongo. Sí, eso está bien. Vamos a ver, familia. Pero picada guapa. Vamos a ver, familia. Cuidado ahora, Paco. Mira qué olilla más guapa. Ten cuidado, recoge flojo. Recoge flojo, recoge flojo, coño. David, verás tú, yo no sé dónde está el pez ahora. Ahí está, vaya. Vaya. Vaya breca, niño. Vaya breca, toma. David la cogió al vuelo. Escucha. La vi que brecón. La vi, Paco. La vi. Enhorabuena. Sí, sí, la he visto yo, la he visto yo. La vi. Hola, mi Paco. Enhorabuena. Esto para todos mis yanquis. Hola ahí. Oh. Qué pedazo de breca ha sacado. Sí, sí, sí. Mira cómo viene. Mira cómo viene. Viene perfecto. Pedazo de nuevo leucho que te he hecho. Familia. Vamos ahí a seguir.
¡Hola ahí! ¡Acu! No te mires, no te mires. Y no veas la breca que ha sacado. Vamos a celebrarlo. La picada es lo mejor del mundo. ¿Qué picada? Es que no la habéis visto, porque no me ha dado lugar. Pues cuando he querido acordar, coger móvil, tapón, ya estaba el Paco. Un picadón. Pero picada, picada. ¿Qué quieres? Estoy helado. El que está helado. ¿Qué toca? El Jack Inflat. ¡Uy! ¡Familia! ¡No te mires, no te mires! ¡El Yankee Flau! ¡Y mira! ¡Ha crecido la familia hoy! ¡Ahí está, ahí está! ¡Escucho! ¡Ahí! ¡Anda, qué es! ¡A la familia! ¡Mamá mía! ¡Mamá, muchas gracias a ella! ¡Y a mi Manuel, claro! ¡Pero se me fly y la mamá nos mata, vaya! ¡Oh! Yankee Flan hoy. Yankee Flan. Que mucho, mucho Yankee Flan. Sí. Manuel, ¿vamos al lío? Vamos. A lo primero es venga. Pues venga. Yo quiero este. Venga. Yo quiero este, dice. El venga. El primero, hermano. No tengo ya arte abierto, ¿eh? Hombre, Manuel ya está acostumbrado, ¿eh? No, Manuel. Viene para acá. El niño viene para acá. Mira. Está acostumbrado, hermano, ¿eh? Ya la cogí un vicio a la nata que. ¿Qué? Vaya. Vaya bola. Aló. Siguiente. Siguiente. Estás como el médico. Venga, nene, tú. Siguiente. Vete para acá. A ver quién va. El Yankee Junior. Ahí. Genial, ¿eh? Tiene dificultades. No, es que como lo he abierto, se ha doblado acá. Venga. Ahí. Hey. Vaya. Lavín. Venga. El Paco. Venga. Paco, voy para allá, voy para allá. No te mires. Y ábrete el Yankee Flow. Verás la mitología cuando lo vea. Es con la calabaza, y le envió a nadie. Están locos. Poquita dificultad, tiene el Paco. Va por ustedes. Hola ahí. ¡Hala, Paco! ¡A vuestra salud! ¡Muchas gracias! ¡Siguiente! Ahí vamos, venga. ¡La pilla! ¡Buena familia! Ahí está. Que cuando está medio por ahí se la mano que hay que tirarla. Ahí. Vaya. Ponle. Ahí hay que secar. Ahí. El refuerzo. Hay que aprender de lado. Claro. Ahora voy yo, familia. Vamos. Familia. Riquísimo, ¿eh? Muy bueno. Ah, no. Esto no se mueve. Yo no lo había probado. Porque había para tirarla. Ahí. Hoy estamos de fiesta, familia. Madre mía. Hoy. No vea. Hoy llevamos pescadillo. Ha salido algo de pescado, ¿eh? Entretenido. ¡Hola! Vaya. No os ha visto. Pero miro. No se va a esconder. Porque mira. Porque vale. Para mi palomilla. Dedicado a ella porque ella cuando era chiquitilla decía: me llamo Torque. Y el hermano respondía: ¿Torque?
y mi palomilla decía, torque lo soy. Familia, continuamos. Familia, aquí vamos. El Junior se la ha movido alta en la caña. Y le he dicho, revísala, que a ver si tiene algo. ¿Te pesa? Ahora no, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver si sale algo. ¡Hala, chiquitillo! ¿Pesuguete? Pues ya está, mira, un besuguillo chiquitillo, pues ya está, un besuguillo, lo vamos a soltar y a seguir, familia, venga. Enhorabuena. Venga, familia, voy para allá, la caña del Manuel. Las cañas de hermano, ¿Se escucha? ¡Las dos! Espérate, madre mía, Manuel. Mira aquello. La segunda y la primera. Manuel, ¿cuál va a mirar? Pues venga. Están las dos, las dos se están moviendo. Manuel, ahí tenés algo. Yo lo he notado en la caña. Yo lo he notado. Vamos, Manuel. Y la verde está bailando. Venga. Ya está ahí. Allá, otro besuguete. Apañado, Manuel. Sí, escucho. Vaya, también qué gordo está. Tengo el tubo más apañado. Sí, Manuel. Vamos a ver. Ahí están los suscriptores. Hola ahí. Vamos. Muchas gracias, Manuel. Venga, corre, déjala ahí. La verde. Que está ahí también. La verde por el péndulo verde, ¿vale? Que no, se, no es que sea la caña de hermano en la verde. Que no se la ha traído. Es el péndulo verde. Esa está, venga a moverse otra vez. Las pistas. Es que la han bajado. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, un ganchillo. No lo he visto yo. ¿No? Vamos a verlo, a ver. No pesa nada, ¿no? Pues se estaba moviendo esa, Manuel. Pues ya la vemos, a ver. Ya la vemos. Por ahí viene. No. Y se te han reado. Normal, de todos los tirones que te han pegado. Oh. Bueno, Manuel, vamos hasta aquí. ¡Vuelo! Patito de palanca. Voy yo. Vamos con la quinilla.
Ahí está Manuel. Otra vez, pues la han metido, pues la han metido. Ya está, vamos a seguir. ¡Milio! ¡La vin que pedazo de picada han pegado, Manuel! ¡Mira el péndulo ahí en el suelo! ¡Ahí tiene algo, Manuel! ¡Ahí tiene algo! ¡Venga, venga! Ya está, pues mira. ¡Hala! ¡Hala, otro besugo! Pues no veas qué pedazo de tiro la pegar el besugo. Ya ves, está duplicado. ¡Ucho! ¡Están muy fuertes, amigo! Este no viene embuchado, ¿no es? Ya está, Manuel, desensúlalo. Cuelo de ahí. Ahí. Pues este le vamos a dar vida, familia, que dice el Paco que hay ya mucho pescado. Está quieto. Ahí. Viene bien comido, ¿eh? Sí, ha comido muy bien. Joder. Sí. Hala. ¡Halo! Está un poco lejos la ola, ¿eh? No, no es. Con la ola. Ahí está. Ola ahí. Ole, digo, este hermano es que se sale hoy. Ya. Milia, péndulo al suelo. La caña del Yankee Junior. Vamos a ver lo que ha pasado aquí. A lo mejor ha sido una farsa picada. O por lo menos a ver. A ver qué dice. ¿Qué? ¿No está algo? Pesa un poquillo. Bueno, vamos a ver. ¿Verdad? No veo yo mucho.
que retenga mucho. Vamos a verlo, familia. Vamos a ver si es un besuguete o a ver qué es. Por ahí viene, sí. Ahí viene algo chiquitillo. Ahí. Venga. Otro besuguete. Anda, niño. ¿La vi lo que se acaba de comer? Una tita. Escucho. Se la ha jalado entero. Toma. ¡Hala! Enhorabuena, gorrión. Yeah. ¿A quién se la dedica? A su madre. Hola, rubia, va para ti. Venga, seguimos. Familia, no diga basto. Péndulo al suelo, el del Manuel. Venga, vamos a ver. Pero Manuel, amor. Estaba yo allí escandándole al niño que acaba de sacar el besugo y no me ha dado lugar. Ahí viene algo. Venga. Vamos, Manuel. Pues un besugo fuerte. Allí viene. Está navegado. ¿Cómo que está navegado eso tanto? Y viene. David, ¿cómo está navegado eso? No lo veo. Por ahí viene. ¡Oh, Manuel! ¡Ahí está! ¡Un sargo! ¡Un sargo, Manuel! ¿Esto qué es? ¿Qué tiene? ¡Bueno! ¡Venga, ve y la saca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hola ahí! ¡Hola ahí, el Manuel! ¡Espérate, la cuesta! ¡La vi! Es que pesa esto que estamos en cuesta. ¡Espérate! ¡Escucha! ¡Pedazo pandereta, Manuel! ¡Madre mía, Lucho! ¡La vi! ¡No vea! ¡Manuel! ¡La vi, qué alegría, familia! ¡No vea, Manuel! ¡Ahora sí, ¡Ahora sí! La mamá para Julio, para la Chete, que está malilla. Para los niños, para la palomilla, para todos. ¡Ole, Manuel! ¡Muchas gracias! ¡Mucho! ¡Oh, es macho! ¡Vale! ¡Ole! ¡Familia! Al Paco le han tirado. No es muy grande, dice, pero algo trae. ¡Vamos ahí, mi Paco! Familia, a ver lo que hay por ahí. Ahí está peleando. Venga, otro besuguete, familia. Hola ahí. Bueno, seguimos, Paco. Enhorabuena. Sí, ya ves, este de vuelta. Muy bien, ahí. Hola. Venga, familia. Continuamos. Familia, se viene.
¡Tachón! Ahí está. Pues el aperitivo. Eso. Y para Junior. Eso. Hola. El aperitivo, familia. Vamos. ¡Ey! Mira. Tu caña. Jackie Junior. Estaba enredado con el abuelo ya porque te había navegado. Y le había arrancado yo y la ha pescado. Claro, las cosas que pasan de la pesca. Así que la, ala, de la pesca. Esta se la había dedicado a Jackie Junior por no haberla recogido. Ole ahí. Familia, seguimos. Probando peloso. Probando peloso. Voy para allá. Voy para allá. No echéis más para allá, que si no, no salimos. Familia, a las buenas noches. Buenas noches. Que lo dicho, que vamos a empezar a recoger yo. Sí, ya es hora. Porque ya es hora, ya hemos salido un par de gametas ya liadas. Ya hay que salir en Reaica. Sí, y ya. Que ya no pintamos aquí, ¿no? Ya no. Una buena jornada, muy entretenida. Sí. Muy agustico que hemos estado y encima tú hemos tocado cabo. En verdad sí, ¿eh? Hoy ha salido pescado. Ha salido pescadillo, sí. Hoy ha salido pescado. Hemos estado muy entretenido. Sí, sí, sí. Aquí el Paco ha sacado una buena breca y el Manuel ha sacado un buen sargo. Manuel es el que ha triunfado. Ole, me alegro por ahí. Se ha coronado hoy con el sargo. Hoy sí. Estamos todos. Un ratito muy agustico con el Yankee. Y si Dios quiere, lo voy a repetir. Hombre, pues claro. Pues lo dicho, familia, que vamos a empezar a recoger. Y si sale algo más, lo enseñamos. Y si no, hasta la próxima. Buenas noches. Así que, buenas noches. Buenas noches. Y cuidaros. Hasta luego. Adiós, adiós, máquina. Ven para aquí, voy para allí.